Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos días, doctor. Buen día. Adelante, Yaneli, porfa. Sí. Buenos días, compañeros. El tema de hoy es dermatitis seborreica. Bueno, la dermatitis seborreica, también denominada pitiriasis simplex, purpurácea o capitis, eczema seborreico o pitiriasis seca y esteatoide, se define como la dermatosis eritematoescamosa de evolución crónica y recurrente que afecta a los niños y adultos. Esta se localiza en piel cabelluda, en cara, regiones external e interescapular, así como en los pliegues. Se desconoce la causa, pero es posible que hayan factores como los genéticos o infecciosos, hormonales, y más adelante vamos a ver los factores también predisponentes. Dentro de los datos epidemiológicos, esta es una patología inflamatoria frecuente en Europa, en América y África, y menos frecuente en China. No existe una predilección por género ni por edad, pero en los adultos predominan los varones. En recién nacidos, la frecuencia va de alrededor del 12% y generalmente ocupa el tercer lugar entre las enfermedades del primer mes de vida. Bueno, en la etiopatogenia tenemos que en recién nacidos la piel regularmente es oleosa en áreas seborreicas por hiperplasia de las glándulas sebáceas debido a la influencia hormonal de la madre durante la vida fetal, pero fuera de este fenómeno transitorio como lo es el embarazo, se desconoce la causa. Y durante los primeros meses de vida, la secreción sebácea aumentada va a generar una piel grasosa de aspecto eritematoso y descamación, y en niños va a constituir un síndrome que va a constar principalmente de lesiones psoriasiformes, dermatitis seborreica y dermatitis de la zona del pañal. Estas, como ya les mencioné, van a constituir como un síndrome porque son difíciles de individualizar. Dentro de los factores predisponentes tenemos a los factores genéticos, emocionales, atópicos, neurológicos, factores endocrinos, así como factores bacterianos, como lo es la infección por estreptococos o estafilococos. Hay factores alimentarios también, factores farmacológicos, el sedentarismo, la fatiga, el estrés, alcoholismo, las coronariopatías, insuficiencia cardíaca, el síndrome metabólico, así como la hipertensión arterial. Bueno, relacionado con los factores genéticos, se han estudiado algunas mutaciones de genes. Y estos se relacionan con deficiencias proteicas también, y estos van a codificar la respuesta inmune o la diferenciación epidérmica. También se han estudiado el papel de la microbioma y la alteración de la barrera cutánea, aunque no está bien determinada la participación de Malassezia, es uno de los principales factores, ya que es una levadura lipófila que va a formar parte de la flora normal de la piel. Y en los sujetos normales la cantidad de este agente va a disminuir con la edad y pues no va a provocar daño. Esta levadura va a tener actividad de lipasa que va a hidrolizar el sebo humano que generalmente se encuentra pues en la piel y va a provocar la producción de triglicéridos así como de ácidos grasos insaturados como el ácido oleico y el ácido araquidónico. Estos van a provocar anormalidades del estrato córneo, como paraqueratosis, gotas lipídicas intracelulares, además de corneocitos irregulares. Y estos cambios van a provocar alteraciones en la función de barrera epidérmica y se va a desencadenar una respuesta que puede ser inflamatoria o sin inflamación local visible.
Bueno, estos metabolitos van a provocar que los queratinocitos produzcan citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 alfa, la interleucina 5, interleucina 8, así como el interferón alfa. Y todo esto va a prolongar la reacción inflamatoria. Además de que el ácido araquidónico va a ser también una fuente de prostaglandinas y estas van a actuar como mediadores proinflamatorios que, como ya mencioné, van a desencadenar inflamación. También hablando de alteraciones cualitativas en la composición del sebo, este dice que puede influir porque como que favorece el crecimiento y la actividad de malacesia y también causa alteraciones de la temperatura local porque se ha determinado que en zonas de la cara donde se presenta la dermatitis son zonas más calientes que en las zonas donde no se presenta. Y bueno, en la clasificación se divide en cuatro grupos. En el grupo 1 se encuentra la dermatitis seborreica del adulto o pityriasis capitis, que también se conoce vulgarmente como caspa, la pityriasis esteatoide o caspa grasa, la dermatitis seborreica facial, blefaritis marginal, también la dermatitis seborreica de la barba, bigote y pubis, eczematides seborreicas y dermatitis seborreica intertriginosa. Esta dermatitis seborreica intertriginosa vamos a ver más adelante que se da en los pliegues como en los pliegues de la axila, en las ingles, además de los pliegues abdominales. En el segundo grupo se encuentra la dermatitis seborreica del niño, la costra de leche, pityriasis capitis, dermatitis seborreica infantil, la pseudotinia amiantácea de Alibert y la eritrodermia descamativa de Leiner-Moussos. En el grupo 4 está la infección sistémica por malacesia y en el grupo 4 está la dermatitis seborreica en los pacientes que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno, iniciando con el cuadro clínico de la costra de leche, esta es una patología inflamatoria que se va a presentar durante los 3 primeros meses de vida y se manifiesta por hiperplasia de las glándulas sebáceas, principalmente en el dorso de la nariz y placas escamosas, oleosas, de tamaño y forma variables en la piel cabelluda pues de los niños, en la región centrofacial y en la parte media del pecho. En la imagen de la derecha podemos ver una imagen que representa la costra de leche. La dermatitis seborreica o eczema seborreico infantil, esta inicia entre la tercera y cuarta semanas de vida y va a afectar primero la piel cabelluda y poco a poco se va extendiendo hacia la frente, hacia las cejas, hacia las pestañas, a los pliegues retroauriculares y a las nasales. Y también puede diseminarse a los pliegues del cuello, a los pliegues axilares, de las ingles, al ombligo, a los genitales y también a la región perianal, o puede llegar a ser generalizada. Y se va a caracterizar por eritema, escamas blanco-amarillentas. Estas van a ser adherentes, oleosas, de forma redondeada u oval y de tamaño variable. Aquí no se observan síntomas bien, pero puede haber prurito leve y en pocos meses puede haber tendencia a la remisión espontánea. La siguiente es la pseudotinia amiantácea de Alibert. Esta se presenta en los niños, de igual manera en la piel cabelluda y se observan escamas o escamocostras que son gruesas y estratificadas de color blanquecino o grisáceo y al levantarse van a aparecer húmedas, como lo que habíamos estado viendo, que puede simular una piel llorosa. En la eritrodermia descamativa o enfermedad de Leiner-Moussos, este se considera principalmente un síndrome de herencia autosómica recesiva que va a tener manifestaciones dermatológicas de la dermatitis seborreica e inicia entre los 2 y 4 meses de edad
va a predominar en los niños que son alimentados al seno materno y inicia en la piel cabelluda y en los pliegues y va evolucionando. Esta evolución es rápida hacia eritema intenso y descamación que va afectando toda la superficie cutánea y es muy notoria cuando se presenta en la cara. También está relacionada con candidosis de los pliegues, diarrea intensa, así como las infecciones locales y sistémicas recurrentes por los gram negativos. Aquí puede haber afección al estado general, puede llegar a haber emaciación e incluso llegar hasta la muerte. Bueno, la pityriasis capitis o pityriasis zika simplex, que les mencioné que vulgarmente se conoce también como la caspa, esta afecta gran parte de la piel cabelluda, si no es que toda, y existe descamación blanquecina o grisácea y característicamente el prurito leve que presenta. La pityriasis esteatoide o caspa grasa va a afectar también de manera difusa a la piel cabelluda hasta el margen frontal de la implantación del cabello, lo que genera la llamada corona seborreica. Aquí puede haber afección también de las cejas y de los pliegues nasogenianos y se puede observar eritema, así como escamas grasosas de color amarillo sucio y pueden combinarse con costras y exudado. La dermatitis seborreica facial va a afectar de manera simétrica las aletas nasales, los pliegues nasogenianos y las mejillas. Esto, bueno, menciona la bibliografía que menciona una, tiene una distribución en alas de mariposa y aparece eritema. Este eritema varía durante el día. También hay descamación fina, fisuras y tapones foliculares y puede llegar a afectar a las regiones retroauriculares, así como el conducto auditivo externo. La siguiente es la blefaritis marginal. Esta dermatosis va a afectar el borde libre de los párpados. Hay eritema y descamación leve y fina y en ocasiones se acompaña de orzuelos que, como habíamos visto, también son frecuentes que se presenten en los ojos y puede haber pérdida parcial de las pestañas. Y esta puede presentarse aislada o puede acompañar a la dermatitis seborreica facial. La dermatitis seborreica de la barba, bigote o del pubis se va a manifestar por un enrojecimiento difuso y escamas. Y estas pueden estar relacionadas con pústulas foliculares. La siguiente es la foliculitis por Malassezia species. Esta va a predominar en los varones y va a afectar principalmente el tronco y está constituido por pápulas foliculares de aspecto monomorfo o polimorfo. La imagen que observamos ahí corresponde a la foliculitis por Malassezia. Bueno, hablando de eczematias seborreicas, no hay mucha información del cuadro clínico, pero menciona que se presenta en los varones de más de 20 años de edad. Y en la dermatitis seborreica intertriginosa, predomina en los adultos de 40 a 50 años de edad y en los adolescentes obesos. Aquí se presenta las lesiones en las axilas, en las ingles, en los pliegues inframamarios, en el ombligo y en la región anogenital. Predomina también en el surco ovalano prepucial y en el clítoris y se presenta como fisuras, eritema e inflamación intensa con escamas grasosas y se puede agrupar placas de bordes netos. Y es muy frecuente que aquí se agregue alguna infección, lo que va a contribuir a un olor fétido. La infección sistémica por Malassezia se va a presentar generalmente en los recién nacidos que están en unidades de cuidados intensivos y que son alimentados por vía parenteral con emulsiones de lípidos administradas por catéter venoso.
Y la manifestación aquí va a ser la fiebre, el ataque al estado general y manifestaciones sistémicas. Y como acabo de mencionar, los factores predisponentes pues van a ser la estancia en estas unidades y también la prematurez. El diagnóstico de malasecia se va a hacer por hemocultivo. Y en la dermatitis seborreica de SIDA, esta va a ser diferente a la forma clásica que ya vimos, porque va a ser más extensa y como los pacientes pues están inmunodeprimidos, se va a presentar de manera más grave. Y se le tiene que dar especial importancia cuando los conteos de linfocitos TSD4 están entre 200 y 500 milímetros cúbicos. Bueno, dentro de las complicaciones y las enfermedades relacionadas están la dermatitis por contacto, el corticoestropeo, candidosis e infecciones piógenas que son favorecidas por un pH alcalino. En los niños, acompañada de eczema, púrpura e infecciones múltiples en el síndrome de Wiskott-Aldrich. Y en los adultos, las enfermedades relacionadas son la diabetes, la hipertensión, linfomas, dermatitis atópicas, acné, psoriasis, rosácea, dermatitis nummular y disidrosis. En los datos histopatológicos se puede encontrar hiperqueratosis con zonas de parakeratosis, acantosis que puede ser leve a moderada, con edema intracelular leve, espongiosis y exocitosis leve de los polimorfonucleares. Y en la dermis superficial se observan capilares dilatados e infiltrados de leucocitos. Bueno, para hacer el diagnóstico se toman en cuenta algunos estudios de laboratorio, principalmente la biopsia, ya que esta va a ayudar a descartar otras enfermedades que presentan síntomas parecidos a la dermatitis seborreica, como la psoriasis, la dermatitis atópica o la pityriasis versicolor, por ejemplo. Para diagnosticar la infección por malasecia se puede realizar cultivo o el examen directo con tinta Parker azul, negro de clorazol o frotis y tinción de paz y la dermatoscopía de la que les voy a hablar en la siguiente diapositiva. Bueno, para realizar el diagnóstico diferencial se tiene que hacer con la dermatitis atópica, tiñas de la cabeza y de piel lampiña, la candidosis, dermatitis de la zona del pañal, psoriasis, el lupus eritematoso, fotosensibilización, pityriasis rosada, pityriasis versicolor, eritrasma y otros intertrigos, eritrodermias, enfermedad de Darier, el pénfigo seborreico, así como el secundarismo sifilítico y la histiocitosis X. Les mencioné de la dermatoscopía porque aquí se van a encontrar escamas amarillentas y abundantes vasos arborizantes en la dermatitis seborreica de la piel cabelluda. Pero, por ejemplo, en la psoriasis se van a encontrar puntos rojos y glóbulos con vasos tortuosos glomerulares, por lo que es importante. Y hablando del tratamiento, en los adultos no existe una curación permanente, pero se recomienda realizar aseos frecuentes con jabones que no sean muy alcalinos o que sean sustitutos de jabón. También se recomienda la eliminación de los medicamentos innecesarios y, de ser posible, que se reduzca o que se evite la ingestión excesiva de alcohol. Bueno, la hidrocortisona puede ser útil, pero se recomienda solo durante periodos cortos porque puede desencadenar dependencia. Y se recomienda champú con ácido salicílico, azufre, disulfuro de selenio, alquitrán de hulla o de pitirione, de zinc. Y menciona también la bibliografía el Promisep. Este es un producto de origen natural, pero pues se usa en Estados Unidos y no está disponible en México, pero lo puse para que tengamos conocimiento. Y en los casos más graves se tratan con lociones o cremas con ácido salicílico o azufre de 1 a 3%. Y también son útiles el ketoconazol, bifonazol, sertaconazol,
clinbazol, ciclopiroxolamina u otros azoles en crema o champú al 2% una vez al día, o bien solamente la ciclopiroxolamina. El ketoconazol al 2% combinado con el propionato de clobetasol al 0.05% en champú en días alternos durante 4 semanas también ha sido útil. Y en los lactantes, el tratamiento es más sencillo ya que basta con una crema de yodo clorohidroxiquinoleína o clioquinol bioformo, que es los fármacos que están del lado derecho, o el ketoconazol también es útil 2 veces al día durante 4 semanas, y algunos también recomiendan el peróxido de benzoilo o ungüento de succinato de litio al 5%. Y la prednisona debemos tener igual cierto cuidado porque debido a la dependencia y a los efectos adversos, pues no se recomienda. Y si hay componente hiperqueratósico, se recomienda el lavado de la cara con champús de sulfuro de selenio o pitirione de zinc. Y por mi parte, eso sería todo. Bueno, ¿alguna duda o comentario? ¿Podrías regresarte a la dermatitis seborreica del adulto, por favor? Sí, doctora, ahorita la pongo. Bueno, las formas clínicas más frecuentes son las del adulto y la del lactante o recién nacido. Esas son las que podrían ver con mayor, digamos, probabilidad en su consultorio. Y hay que hacer el diagnóstico clínicamente, sin ocupar estudios de laboratorio complementarios. Esta pseudotiña miantasia y la dermatitis seborreica, la de Leiner y esas que son más sistémicas o que son más agresivas que las clásicas, no son muy comunes, es muy poco frecuente. Entonces aquí el consejo es que aprendan muy bien las más frecuentes, que son la dermatitis seborreica del niño, del lactante, o de los primeros meses de vida, y la del adulto. La del lactante o la de los primeros meses de vida, como lo tienen ahí en la fotografía, es la llamada costra de leche. Generalmente hay un eritema difuso en el cuero cabelludo, en la piel cabelluda, y tenemos escama. Esas son las dos lesiones elementales que van a ustedes a checar, eritema y escama. En algunas zonas, en algunas partes de la piel cabelluda, van a ver la escama adherida, circunscrita en un sitio, y va a ser adherente, como si fuera una costra melicérica o una escama muy blanquecina tirándole al amarillo. Y eso es lo que se le conoce como costra láctea, ¿no? Que es una lesión muy adherente, muy, muy pegada a la piel, que ocasiona prurito en el lactante. Y estas lesiones son relativamente transitorias, ¿no? El recién nacido o el lactante, después de este estímulo hormonal de la madre, pues ya va perdiendo esa influencia hormonal y ya disminuye espontáneamente la dermatitis seborreica. En estos 2-3 primeros meses, entonces se recomienda el uso de champús. En el caso de que los bebés presenten esta dermatitis seborreica, podrían utilizar únicamente algún champú con ketoconazol o ácido salicílico, ¿no? Para desprender esa escamita. Y el manejo es muy sencillo, entonces no es únicamente con champús, no es necesario utilizar esteroides en los lactantes en este caso, y únicamente en caso necesario puede ser prescrito alguna crema con miconazol o con algún otro imidazol tópico, o bien con el clioquinol. Eso lo van a tener a la mano, incluso en el cuadro básico de medicamentos que ustedes puedan recibir de lo poquito de dermatología en sus comunidades o en sus consultorios de medicina asociados a la Secretaría de Salud, está el clioquinol en crema. Y eso es lo que podrían utilizar por un periodo, pues, más o menos de 1 a 2 semanas para disminuir la población microbiana de la lesión, ¿no? Que es principalmente malacesia, entre otras bacterias, y entre otras bacterias, no sé qué, bueno, eso es un hongo, pero puede haber adicionalmente alguna infección bacteriana.
Entonces, eso es lo que podríamos manejar para el caso del recién nacido, únicamente champús con ketoconazol al 1 o 2%. Ejemplo es el Ketomet en champú o el Pirimet champú, que es piritionato de zinc, o alguno que tenga ácido salicílico o queloamida, como el Queloal de ese champú, que son champús dermatológicos suaves, no tienen alquitrán de hulla, no se requiere en estas fases del recién nacido o lactante, únicamente champús dermatológicos antiseborreicos, ¿no? Que es lo que podríamos utilizar durante un tiempo indefinido, mientras dure las lesiones. Y en el caso del adulto, es una enfermedad más crónica y la topografía cambia. Ahí tenemos la dermatitis seborreica de piel cabelluda, que es la clásica, caspa, y la dermatitis seborreica centrofacial. Siempre busquen en los pliegues nasogenianos las lesiones eritematoescamosas. En el caso de la caspa o de la pityriasis capitis, tenemos lesiones escamosas que se desprenden fácilmente, que es la llamada caspa. Puede haber eritema difuso en la piel cabelluda, acompañando a la escama. Igual aquí podríamos utilizar champús. Aquí sí podemos usar champús con alquitrán de hulla al 1%. Ejemplo puede ser Tegel o Sebril o Dermoscal, que son champús con alquitrán de hulla que tienen diferentes porcentajes. Y después de que se resuelve el problema, hay que dejar un champú de mantenimiento, que puede ser cualquiera de estos, o Queloal de ese champú, que tiene también queloamida, o algún otro antiseborreico, o algo que tenga ketoconazol, algún champú con ketoconazol para disminuir la población de malacesia. Esto es por tiempo indefinido. No se le prescribe un tratamiento corto al paciente. Esos son champús que se tienen que utilizar durante un tiempo prolongado o indefinido. Y en el caso de la dermatitis seborreica centrofacial, dependiendo del eritema, si el eritema es muy intenso y la escama es muy gruesa, podríamos utilizar esteroides tópicos por tiempo corto. Generalmente se utilizan los de baja potencia porque la cara, pues tenemos un riesgo más alto de dejar algún efecto secundario con el esteroide. Entonces usamos un periodo de 2 a 3 semanas como máximo de algún esteroide de tópico de baja potencia. Puede ser hidrocortisona en crema o desonide. Y después de que pasa el periodo inflamatorio, ya dejamos alguna crema antiinflamatoria que no contenga esteroides, como puede ser los inhibidores de la calcineurina, como el pimecrolimus o el tacrolimus, para control de las lesiones inflamatorias. O bien algún seborregulador, alguna crema que tenga alguna sustancia seborreguladora, como lo es la queloamida. Hay unas cremas que también se llaman Queloal, Queloal DS crema, o Kertiol PSO, que son también cremas seborreguladoras, ¿no? De disminuyen la cantidad de sebo que se produce y mantienen controlada la lesión. Si la dermatitis seborreica es demasiado extensa o tiene lesiones muy inflamatorias, concomitantemente se puede utilizar algún tratamiento sistémico con itraconazol para disminuir esa población de malacesia, ¿no? Después de un tiempo se suspende el itraconazol, unas 2 a 4 semanas de uso, y únicamente queda con el inhibidor de calcineurina o bien utilizar alguna crema seborreguladora. Evitar el uso de cremas grasosas, por ejemplo, los emolientes que se usan para cuerpo, Lubriderm, Nivea, todas esas cremas comerciales, hay que evitarlos en cara porque empeoran el problema. Y evitar el uso de cremas que tengan esteroides combinados con clotrimazol y gentamicina, para evitar el corticoestropeo o la dependencia del esteroide por parte del paciente. Si las lesiones son muy crónicas y no responden con el tratamiento convencional, se puede utilizar isotretinoína, que es un retinoide sistémico que se utiliza principalmente para acné, pero que también en dermatitis seborreica se puede utilizar para casos seleccionados en dosis bajas de 10 miligramos diarios durante un periodo de 3 a 6 meses para el control de la dermatitis seborreica. Entonces ahí tenemos diferentes alternativas, ¿no? Si es piel cabelluda, usamos champús. Si es en cara o la zona centrofacial o retroauricular, podemos utilizar esteroides por tiempo corto e ir disminuyendo la aplicación del esteroide y cambiarlo por algún antiinflamatorio análogo que no contenga efectos secundarios, como lo son los análogos de los inhibidores de la calcineurina o bien seborreguladores. Entonces, ese es el manejo de la dermatitis seborreica facial y de la piel cabelluda, que son las más frecuentes, las formas más frecuentes en el adulto. No sé si tengan alguna duda o comentario. No, doctor, gracias.
Bueno, entonces nuevamente, topografía y morfología nos dan el diagnóstico. Topografía de eritema con escama en zona centrofacial, interciliar, región de los párpados o pliegues nasogenianos en un adulto joven, casi casi es igual a dermatitis seborreica, que es muy característico, ¿no? Y se puede diagnosticar clínicamente sin ocupar ningún estudio complementario. Ya obviamente si hay alguna duda del diagnóstico o si tiene algún otro antecedente el paciente o que nos esté orientando la lesión dermatológica hacia otro tipo de enfermedades, pues ya se considera el uso de la biopsia. Bueno, ¿qué tema sigue? Sigue farmacodermia. Vale, si la tienen de una vez la adelantamos. ¿Sí se cambian las diapos? Sí. Ok. Bueno, vamos a iniciar con el siguiente tema de las farmacodermias. Las farmacodermias son pues, aquellas patologías que ocurren por la administración de lo que es ciertos fármacos en los que va a afectar pues, principalmente lo que es la piel, la mucosa o anexos. Estos pues, van a ser alteraciones en la piel que pueden ser simétricas, difusas, dependiendo pues de cómo se presente en cuanto al fármaco. Entre estos pues vamos a ver que las farmacodermias, les voy a hablar de cuatro. La primera van a ser las erupciones morbiliformes. Pues esas erupciones morbiliformes van a ser dermatosis medicamentosa, que esta va a ser producida principalmente por antibióticos. Va a estar caracterizado por lo que son lesiones diseminadas que van a predominar principalmente en lo que es el tronco, en sitios donde se realice presión, en las palmas o en las plantas. Se va a presentar lo que es un eritema y puede ser un exantema moviliforme o también escarlatiniforme, que va a ser acompañado de lo que es hipertermia y prurito. En la mayoría, pues, de todas estas farmacodermias se va a caracterizar por encontrar este tipo de eritema, de erupciones, de exantemas, de acompañados con fiebre en algunos casos, con prurito. En este caso tenemos pues, prurito. Va a ser en los datos epidemiológicos, pues, vamos a ver que estas erupciones morbiliformes va a ser una de las más frecuentes en cuanto a las reacciones medicamentosas. En porcentaje, pues constituye un 18% en la consulta dermatológica, va a afectar a ambos sexos, pues predominantemente va a estar en lo que son niños y en personas de 20 a 50 años. En la etiopatogenia, pues vamos a ver que los fármacos causales más frecuentes va a ser aquellos que se sean administrados por vía oral, por vía intravenosa, excepto aquellos que son aplicados por vía cutánea, como la penicilina, ampicilina, sulfamidas, pirosolonas y sus derivados, nitrofuranos y anticonvulsivos, esos pueden llegar a ser la causa de que se ocurra una farmacodermia. En el 30% de los casos, como les menciono, va a ser originado por antibióticos, principalmente en esta, y 10% por AINEs. Se atribuye principalmente a que ocurra una hipersensibilidad inmediata y tardía. Y se puede presentar esta reacción lo que es al primer día de administrar el medicamento o hasta 3 semanas después de la administración. El cuadro clínico, pues vamos a ver que la dermatosis esta va a ser diseminada o puede ser generalizada. A menudo va a ser simétrica, como vemos en las imágenes, que puede predominantemente encontrarse en lo que es el tronco, como les mencionaba, en zonas de presión, palmas, plantas y mucosas. Casi siempre va a respetar lo que es la cara. Se va a caracterizar por este exantema morbiliforme que va a tener mucha similitud a lo que es el sarampión o va a ser como un tipo escarlatiniforme con un eritema pues difuso.
puede presentar lo que es una descamación laminar. También se pueden ver lo que son pequeñas pápulas que sean abundantes. Entre otras cosas, pues también podemos encontrar casi siempre lo que es la hipertermia y el prurito en esta. Puede ser que tenga una involución espontánea o que aún, aún con la exposición al fármaco causal pueda haber recurrencias, incluso puede haber una dermatitis exfoliativa. Vemos ahí las imágenes de cómo se verían esos exantemas. En cuanto al diagnóstico diferencial de esta, vamos a ver que se tiene que, podemos encontrar lo que es la pritiasis rosada de Gilbert, eritema escarlatiniforme y la candidosis. Para el tratamiento de esta, pues va a ser necesario principalmente, lo primero es descontinuar el medicamento o el agente causal lo antes posible. La terapéutica pues va a ser asintomática dependiendo de lo que se presente, fiebre. En cuanto a fiebre, pues puede ser asintomático. En cuanto al prurito, puede ser antihistamínico por vía sistémica, pues por lo mismo de lo que se presenta en la piel, que es este exantema, puedes realizarse también lo que son filtros solares o ropa protectora para evitar estas irritaciones. En cuanto a casos graves, se puede administrar glucocorticoides para disminuir pues inflamación, como es la prednisona, 1 mg/kg al día hasta controlar el cuadro, y después disminuir de 10 a 20 miligramos al día de manera progresiva hasta retiro total. En cuanto a las bibliografías, no había así como un tratamiento específico para cada una de estas farmacodermias, sino que en algunas bibliografías los manejaba como un tratamiento en general casi para todas las farmacodermias, que en todas pues va a ser lo mismo de disminuir el medicamento, descontinuarlo pues y checar que la terapéutica sintomática. Otra farmacodermia que vamos a ver es el eritema pigmentado fijo. El eritema pigmentado físico, pues sí, fijo, igual va a ser una dermatosis medicamentosa. Esta sobre todo va a ser por AINES. Igualmente va a ser, puede ser localizada o diseminada, y esta se va a encontrar, puede afectar mucosas orales, genitales, en la piel. Va a ser caracterizado por lo que vemos ahí, que son manchas eritematosas. En algunas ocasiones pueden evolucionar a lo que son vesículas ampollas, como vemos ahí en la imagen superior. Puede tener una involución espontánea y dejar lo que es una pigmentación residual azul grisácea, que igual va a ser característico. Siempre puede haber lo que son recidivas, puede ocurrir en el mismo sitio o pueden presentarse nuevas lesiones. En cuanto a los datos epidemiológicos, vamos a ver que esa constituye el 25% de las dermatosis medicamentosas, con predominio pues principalmente en mujeres, en una relación de 2:1. Y la población en la que se va a encontrar aproximadamente es el 75% en edades de 11 a 40 años de edad. En cuanto a la hepatogenia, vamos a ver que los fármacos que participan con mayor frecuencia van a ser el fenolftaleína, pirazolonas y sus derivados, sulfamidas, tetraciclinas. El 50% pues va a depender de AINES, como les mencionaba, mayormente puede ser por AINES. Normalmente pues esta se menciona la bibliografía como es, y como algunas otras que se desconoce el mecanismo patógeno. En algunos casos pues se piensa que pueda ser por tenga que ver con el sistema inmune, y en otros casos pues no. En cuanto al cuadro clínico, vamos a ver que va a ser igualmente localizada, con un inicio puede ser súbito dentro de una semana, dentro de un primer día hasta 3 semanas. Es una dermatosis localizada en algunos casos, y el 60% van a ser diseminada. Va a afectar a cualquier parte de piel, en especial a palmas, plantas. Se puede encontrar en zonas genitales, como el glande, en párpados,
Se va a caracterizar por lo que son manchas eritematosas que van a ser redondeadas u ovaladas de tamaño variable, por lo general de 1 centímetro a 4 centímetros de diámetro. Puede ser única o pueden ser múltiples, que como les mencionaba, pueden llegar a presentar vesículas o ampollas acompañadas de lo que es un dolor y prurito. Como vemos en las imágenes, pues vemos en la parte superior que se encuentra principalmente en brazos ahí y hasta en la boca y en la zona del glande. Al presentarse va a tener una duración de 7 a 10 días y después de esos días pues va a empezar a involucionar presentando una descamación que va a ser transitoria y dejando ese color característico de pigmentación que va a ser azul grisáceo o color pizarra. Este va a quedar durante varios meses o años e incluso puede quedar permanente en la piel. Puede ser también que al presentarse en lo que son la mucosa de la boca, este se puede confundir con lo que es un herpes simple. Normalmente este tiende a tener una involución espontánea si el fármaco ya no se vuelve a administrar. En los datos histopatológicos vamos a ver que las alteraciones recuerdan a lo que es un eritema polimorfo, que igual vamos a ver. Hay degeneración hidrópica de la basal, incontinencia del pigmento y necrosis de queratocitos. Si se presentan, si en este caso se llegaran a presentar lo que son ampollas, estas van a ser dermoepidérmicas. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a ver que, como les mencioné, se puede confundir o debe pensarse en un herpes simple o una dermatosis cenicienta, que la dermatosis cenicienta va a dejar lo mismo que es una mancha parecida a la que deja este eritema fijo. Y en cuanto al tratamiento, vamos a ver que es igualmente que las otras farmacodermias, una interrupción definitiva del medicamento sospechoso. La terapéutica va a ser sintomática, si hay pruritus se asemejan a antihistamínicos por vía sistémica. Se puede presentar, bueno, en este caso, si se están presentando lo que son ampollas, esas ampollas se puede administrar lo que son fomentos o polvos secantes. Y en casos graves, pues aplicar lo que son glucocorticoides, igualmente como es la prednisona, ¿sí? Que puede iniciar en dosis de 1 miligramo por kilogramo al día y disminuir de 10 a 20 miligramos al día de manera progresiva. Bueno, otra farmacodermia pues sería lo que es el síndrome de hipersensibilidad. Este síndrome de hipersensibilidad igual se va a manifestar por un exantema que se va a acompañar, se va a acompañar de fiebre, prostración, linfadenopatía, hepatitis, nefritis, leucocitosis y eosinofilia. Este puede estar causado principalmente por anticonvulsivos, allopurinol, dapsona y antimicóticos. El síndrome de hipersensibilidad, pues en cuanto a datos epidemiológicos, va a ser de presentación muy rara. Y si se presenta en niños, pues este va a ser predominantemente por administración de anticonvulsivos. En cuanto a la etiopatogenia, pues vamos a ver que los anticonvulsivos principales que pueden llegar a presentarlos son la hidantoína, carbamazepina y el fenobarbital, pero también se puede producir, como les mencionaba, por la motriquina, allopurinol, dapsona y en pacientes que estén administrando antimicóticos. Vamos a ver que este síndrome se puede llegar a presentar entre la segunda semana y hasta la octava semana de inicio del tratamiento con el fármaco. Va a estar caracterizado por ese exantema folicular que se va a presentar, que puede iniciar en lo que es la cara, extremidades superiores y el tronco, y luego se va extendiendo lo que es caudalmente, y llega a ser tan extenso que puede llegar pues, a ser parecido a una hidrodermia. Va a ser acompañado de lo que es fiebre, dolor faríngeo, postración, linfadenopatía, ictericia. Y un dato muy importante que podemos encontrar pues, en este síndrome
de hipersensibilidad, va a ser un edema facial en los pacientes y edema, pues, principalmente periorbitario. Vamos a encontrar que como es, pues es, como su nombre lo dice, un síndrome de hipersensibilidad, va a afectar pues también lo que es la función hepática. Esta se puede encontrar alterada y en algunos casos podemos encontrar también lo que es una hepatitis tóxica, así como también encontrar una pancitopenia, que si en dado caso se encontrara, pues esto sería un signo de mal pronóstico. Pues el estudio histopatológico puede llegar a demostrar pues una hiperplasia linfoide benigna o encontrar datos que sugieran un linfoma. Y estos pueden, en algunos casos, pueden llegar a ceder al administrar, al suspender lo que es el fármaco. Vamos a encontrar que las alteraciones de la función hepática van a ser con un alto porcentaje de 51-80%, quizás ya con lo que es la hepatitis tóxica, la eosinofilia, eosinofilia con 30% de probabilidades, nefritis del 11-40%, o una neumopatía el 33%. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a ver que se puede, como va a ser muy diseminado, puede pensarse que se llega a ser una y que es, llega a ser eritrodermias o un exantema. Eso es lo que nos mencionaba la bibliografía. Y el tratamiento, pues igualmente descontinuar el medicamento agresor. Al descontinuarlo, pues esta base va a tener una resolución muy lenta, paulatina y tórpida. Se debe emplear lo que son los glucocorticoides sistémicos, incluso por varios meses. Aquí igualmente prednisona, 1 mg/kg al día, hasta controlar el cuadro, y después disminuir de 10 a 20 miligramos al día de manera progresiva. Pues aparte de esto, también podemos encontrar que otras pautas de manejo van a ser la perfusión de inmunoglobulina humana, y o también agregar lo que es el interferón alfa o la talidomida, que puede ser útil. Y en cuanto al eritema polimorfo, que también es otra farmacodermia, vamos a ver que va a ser una dermatosis aguda mutocutánea, va a estar autolimitada e inmunopatológica. Puede tener varias causas, puede ser infecciosa, principalmente por eso sería viral, o puede depender de fármacos, puede ser por neoplasias u otras causas. Pero en este caso, pues estamos hablando que por fármacos. Este también va a ser muy común encontrarla en lo que es la consulta dermatológica. Se presenta en 1 a 6 casos por millón de habitantes. Va a constituir lo que es el 4.47 de la dermatodosis medicamentosa. En el 50% va a estar relacionada con lo que son los fármacos. Va a aparecer en cualquier edad, pero va a predominar principalmente en varones, con una proporción de 3 a 1. Va a ser más frecuente en lo que es la segunda y cuarta década de la vida. Y el 20% de los afectados puede ser los niños o los adolescentes. En cuanto a la etiopatogenia, pues vamos a ver que va a ser igualmente causada por lo que son infecciones virales, bacterianas, micóticas o parasitarias. Pueden ser causados también por colagenopatías y vasculitis, por neoplasias, factores físicos, alteraciones endocrinas, que sea por dermatitis por contacto, reacciones medicamentosas, y puede ser idiopático en 50%. En cuanto a los niños y adultos, pues el factor infeccioso es el más frecuente. En ancianos, pues aquí es donde va a predominar lo que es las reacciones por medicamentos o neoplasias. Los principales fármacos causales son las sulfamidas, penicilinas, tiacidas, fenotoínas, carbamazepinas, paroxetina y pirazolona. Esta enfermedad va a aparecer
en lo que es 1 a 3 semanas después de la administración normalmente. Como les mencionaba, va a ser, pues, es más frecuente por infecciones en cuanto es niños y adultos. En ancianos, por medicamentos y neoplasias principalmente. Y hablando, pues, lo de que es el cuadro clínico, va a empezar de manera repentina, va a tener un inicio repentino. Esta va a estar acompañada de lo que es fiebre, puede tener dolor de garganta, tos, malestar general. Las lesiones van a ser caracterizadas por ser simétricas, acrales y centrípetas. Predominantemente van a estar en la cara, tronco, codos, rodillas, palmas, plantas y dorsos de la mano. Vamos a ver que en cuanto a la cara podemos ver que se va a presentar eritema, acompañado con pápulas, puede haber vesículas o ampollas y lesiones urticariales, como vemos ahí en la imagen. Característicamente de este eritema polimorfo, pues vamos a ver que la lesión clásica puede ser una herpes iris de Batman, así lo menciona, esa lesión que aparece en las imágenes, que va a ser muy parecida a lo que es herpes, o también puede ser una lesión en diana, como vemos en el lado derecho. No sé si ven mi cursor, pero igualmente esa sería una lesión en diana, que sería característico de esta farmacoderma. Va a tener un inicio parecido a lo que es una mancha eritematosa circular, que rápidamente se va a convertir en lo que es una pápula. Y después de esto se va a transformar a una ampolla central. Así es como va a tener su inicio y su evolución. Después, esta ampolla central, pues, y esta lesión se va a deprimir en el centro, y aquí va a ocurrir zonas de necrosis. En la parte superior vemos cómo ya están, en las lesiones ya están formadas las ampollas, son circulares, principalmente aquí la vemos en manos. Y en la parte de abajo ya podemos ver lo que son las zonas de necrosis, y esas lesiones en diana que les mencionaba en la anterior ya presentan, ya son como hemorrágicas. Según la gravedad, pues, se puede considerar una forma menor o otra forma mayor. En lo que es la forma menor, no va a haber una mínima afección de las mucosas, y no va a ocurrir lo que es la afección sistémica. Eso sería una forma menor. Y en la forma mayor, en cuanto a gravedad, aquí sí va a haber afección de al menos una zona de mucosa. Las zonas de lesiones cutáneas van a ser muy extensas y se van a presentar ampollas. Y aquí sí puede haber lo que es una afección sistémica. En esta forma relacionada con los fármacos, vamos a ver que las lesiones van a ser difusas, igualmente centrípetas, van a ser más extensas y más púricas. Purpúricas, perdón, van a tener ese color como violáceo, más o menos. Hay una variedad en la que se presentan que es fotosensible y que se presentan en partes expuestas a la luz y asociadas a medicamentos, pues principalmente en brazos, en cara, en mano. Bien, se han encontrado se han identificado tres subgrupos de esta patología, en la cual puede ser la clásica, la recurrente, en la que se vuelve a presentar nuevamente, o la persistente. Como les mencionaba, puede relacionarse con infecciones virales, especialmente por el virus del herpes simple en el 70%, por lo que si no se relaciona un fármaco, puede estar relacionado por este virus, por lo que el tratamiento igual tendría que dirigirse a este virus. Se pueden presentar recaídas y pues generalmente no hay afección de mucosa. En los datos histopatológicos, ¿sigo, doctor? No, ¿cuándo? ¿Te falta mucho ahí de esta, del eritema multiforme? 1, 2, 3, 4. No, si quieres, entonces termínalo de una vez, por favor. Bueno, en cuanto a los datos histopatológicos, vamos a ver que la epidermis va a encontrarse lo que son necrosis,
va a haber lo que es una degeneración vascular de la basal. En cuanto a la dermis, vamos a encontrar edema e infiltrados linfohistocíticos perivasculares. Puede haber neutrófilos y eosinófilos. Se puede encontrar también un infiltrado de células mononucleares más intenso. En los casos en los que se presenten ampollas, estas van a ser subepidérmicas y se puede observar una exocitosis. Se han considerado tres modelos, menciona la bibliografía que se han considerado tres modelos, que puede ser el dérmico puro, el dermoepidérmico y el epidérmico. Aquí en esta imagen pues vemos un eritema multiforme dermoepidérmico en este caso. Cuando se realiza lo que es la microscopía electrónica, se puede encontrar y corroborar lo que es el edema intracelular de las células epiteliales y pues la vaculización con pérdida de desmosomas y orgánulos citoplasmáticos. En los datos del laboratorio vamos a encontrar pues la leucocitosis y sedimentación eritrocitaria acelerada. La proteína C reactiva se va a encontrar aumentada. Puede encontrarse en las pruebas hepáticas resultados anormales. Y en cuanto a la inmunofluorescencia directa, realizando esta prueba, podemos encontrar depósitos de fibrina y C3 en la unión dermoepidérmica y de C3 e inmunoglobulina M alrededor de los vasos. En cuanto al diagnóstico diferencial, lo vamos a diferenciar con lo que es una urticaria, un eritema anular centrífugo, pemfigoide, el de dermatitis herpetiforme, el herpes simple, como les dije, igual puede estar muy relacionado a este, o la enfermedad de Behçet. Al tratamiento, el tratamiento igualmente va a ser retirar el fármaco. Después, las medidas sintomáticas locales y antihistamínicos sistémicos. En los pacientes graves, igualmente la administración de glucocorticoides por vía oral. Si en dado caso, bueno, aquí nos menciona la bibliografía también que, pues, como normalmente puede ser presentado de forma viral por un agente viral, en este caso podría ser por el herpes simple, pues nos da el tratamiento preventivo en cuanto al herpes simple, que pues puede ser alaciclovir, valaciclovir, azatioprina, dapsona, talidomina. También se puede usar lo que es el levomisol, colchicina, hidrocloroquina, micofenolato de mofetilo, metrotexato, ciclosporina, sulfamicina o pentoxifilina. Esto es pues pensando en que fuera de causa viral. Bueno, entonces mañana hacemos el repaso de esto, ¿no? Bueno, está bien, doctor. Nos vemos. Sí, hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias.